a mi estilo. La voy a rellenar de guayaba y queso. Se puede rellenar de cualquier ingrediente, de jamón, carne molida, otro tipo de queso, cualquier ingrediente se le puede rellenar. Esta masa la venden en cualquier establecimiento que vendan comida frisada. Ahí la pueden encontrar. Voy ahora para el próximo paso. Ahora con las manos limpias empezamos a rellenar la masa de la guayaba y el queso. Le ponemos grasa al sartén y esperamos que se caliente la grasa. Presentación de mis deliciosas empanadas de queso y guayaba. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, darle un like y espero que la hagan. Muchas gracias.